Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy te tengo un videazo súper épico que yo sé que te va a encantar. Pero primero recuerda que te tienes que pegar un likezazo y suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Ok, Nalitos, ustedes siguieron que la nueva actualización de Hello Kitty salió aquí próximo en, aquí en Pekakis de Bueno. Vean esto, está lo del, tenemos lo del pase de temporada de mascota de Hello Kitty. También tenemos este super outfit que me lo voy a colocar, vean esto, donde tengo a la IA persiguiéndome con un moñasco ahí de Hello Kitty. Esto está épico, la verdad me ha encantado mucho y quiero mostrarte todo lo de la nueva actualización en cuanto al pase. El pase te da los gorritos, los audífonos, te da unos lentes, te da una mascota. Es épico esto, ok. Ahorita en este momento no tengo la mascotita, pero sí tengo a la IA que es como si fuera una mascota para mí. Vean, no, estamos chulinas. Están aquí los pósters de Hello Kitty, que es la mascota, lo de la comida y los outfits. Vean aquí, aquí que te coloca como que la Hello Kitty. Y aquí vamos a subir porque en esta parte y esta área de Hello Kitty te está enseñando, vean esto, miren, 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 te está enseñando las casas que hay. Entonces también, ay, mira, Admin, tú eres un intruso, tú no eres tú. Aquí te puedes montar junto con tu mascota, esto también es algo súper nuevo que te da. Y este está súper lindo. Y aquí las casitas. Vean esta casita, yo sé que la han visto mucho, pero bueno, voy a entrar para que puedan ver por dentro. Miren cómo es. ¡Wow! ¡Qué épico! Vean esto, es increíble. Muchos de ustedes ya la conocen. Vean esto, aquí podemos preparar hamburguesas y toda la cosa. Mira, verdad, me encanta. Y tienes el trajecito de chef. ¿Y por qué tú dices, Nale, pero por qué me estás mostrando esto? Ya yo lo había visto. Porque vamos a estar haciendo un versus de Pekakis de versus Roblox en esta nueva actualización de Hello Kitty. Entonces, bueno, tienes que mirar todo. Ok, por acá está la otra casa que esta creo que no sé si está ahí en Roblox, pero esta casa es súper linda. Yo no la tengo, quiero tenerla. Por favor, Pekakis de, regálamela. Quiero tenerla. Esta casa no la tengo. Creo que es la única casa que no tengo todavía. Ok, chicos, entonces, bueno, ¿qué les parece que aquí hay una actualización increíble? También me falta algo por allá. Vamos a ir corriendo para allá, para Acuya. Vamos para allá, para Acuya. Vamos para allá, para Acuya. ¿Saben qué? Un día de estos, cuando fui, estaba haciendo unos videazos, encontré un cofre de Halloween por ahí oculto y yo me quedé impactada. Pero ya está uno, pero no lo he agarrado. Ok, chicos, vean a la IA. Ustedes han visto que la IA está, ya permiso, está súper linda con su moñasco ahí rojo. Bueno, mírenla, qué chulada. Ella es odiosa, se voltea porque ella se cree súper divina y súper hermosa. Entonces, Nalitos maravillosos, a mí se me ocurrió una brillante idea de enseñarte el Pekakis de aquí en la actualización de Hello Kitty, en Pekakis de y en Roblox. Entonces, bueno, mírame bien cómo estoy vestida, mira todas las cosas maravillosas que hay acá. Entonces, en este momento vamos a irnos a chismear a Roblox para que tú veas cómo es esta actualización de Hello Kitty en este juego. Nalitos bellos, aquí estamos en Roblox, vean esto, Roblox Pekakis de. Esto está increíble, está épico. Yo quiero chismear aquí todo. Vean esto, está también la nueva actualización Wilder, donde vives las experiencias y los minijuegos. Vean esto. Vamos a darle a E. ¡Ay, Dios mío! ¡Un lobo! ¡Ah! ¡Un lobo! ¿Quién es este? ¡Auxilio! ¿Quién eres tú? ¡Oye! ¡Bebe Lucas! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué estás así como un lobo? ¡Das miedo! Ay, chicos, ¿por qué apareció Bebé Lucas aquí? Bueno, está feísimo, véanlo. Es un lobo, miren cómo camina, cómo corre. Ok, Nalitos maravillosos, entonces, bueno, aquí también tienes la experiencia de Pekakis de Builder. Mira, aquí te puedes meter y tienes un hobby y la isla de mascotas. Entonces, bueno, vamos a ir para acá porque les quiero enseñar algo súper épico. Vean esto, miren a la IA nada más y nada menos que con su lacito, su moñasco de Hello Kitty. Esta es una nueva actualización de Hello Kitty que también está aquí en Roblox. Este es Roblox, pero es Pekakis de War. Entonces vean esto, también te quiero enseñar algo que me dejó muy impactada pero muy emocionada también. Vean aquí la parte de los banners, miren nada más y nada menos quién sale aquí. Ay, Dios mío, gracias al creador de este juego de Pekakis de World que me puso aquí en la miniatura. Vean esta, está increíble. Dígame si esto no está épico que yo aparezca aquí. Dios mío, la famosa, la popular. Miren la agüita, qué rica la agüita, que es como la playita de allá de PKXD. Vean, yo, Bebé Lucas, no me persigas, que tengo miedo. Ok, entonces, bueno, esta es la IA con su moñasquito de Hello Kitty. Qué linda que está, la verdad que sí, me parece súper hermosa. Y acá está, miren, siguen haciendo este banners de videazos. A mí esto me encanta y me parece muy maravilloso y muy bonito. Aquí está la Pep Shop. Vamos a entrar a chismear cómo es la Pep Shop. Creo que han habido mejorías en este PKXD World. Vean esto, es súper igual. ¡Ay, un lobo! Súper idéntico y
Vean, por allá está la fuente de soda. Y aquí vamos a entrar a la otra isla. O sea, no está actualizada como la nueva isla, pero sí tiene todas las actualizaciones nuevas que hay. O sea, tiene Pekakistel Builder, tiene la de Hello, Hello, Hello Kitty. Vean esta, chicas. Aquí está Hello Kitty. Y puso... ¿En serio? ¿En serio? ¡Miren esto! ¡Ay, Dios mío, mi amigo el lobo! ¡Vean esto! Es bebé Lucas, pero me das miedo, bebé Lucas. Estás muy raro, la verdad que sí. Estás lindo, estás re chulo, pero da miedo. Ok, chicos, aquí lo que te quiero enseñar es lo siguiente. Ve la nueva actualización de Hello Kitty. Mira esto, aquí va a salir algo próximamente. Y tienes que mirar esto. Mira la casa de Hello Kitty. Está épica. Y no nada más esto, tienes que entrar. O sea, es igualita. Mira esto, que yo me quedé impactation, no lo puedo creer. Aquí, ¿qué pasó? ¿Me vas a morder? Sí. No seas malvado, que soy tu madre. Quítate, ¡no! Quítate ese traje. Vean esto, chicos, las paredes. Dios mío, ahora tengo un hijo lobo. Las paredes son de Hello Kitty, el piso también súper lindo, súper épico. Y para acá está la parte de la cocina que les mostré ahorita. Miren qué bonito que está todo. Me gusta. Siento que hay mucho talento, mucha creatividad. Y está súper, súper parecido a la de PKXD. ¡Qué increíble! Miren la parte de arriba. Está súper linda, la verdad que sí. Me gusta un montón, ¿no? Y me parece que está súper linda, súper limpia. Me encanta muchísimo. Entonces, ¿por acá qué hay? Vamos a chismear un cuarto vacío. Ah, no, 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 está como que la otra entrada. Y por acá está lo del baño y eso, y por aquí está la casa. Entonces, bueno, yo te quería mostrar todo y ver acá en el telefonito. Es una necesidad. ¿Y puedes hacer fiesta? ¿En serio? Vamos a unirnos, pues, para la fiesta, ¿ven? Nos unimos a la... ¡Vean esto! Chicos, esto está demasiado épico. Te puedes unir a esta fiesta y... Aquí, ¿qué? Aquí están todas las cosas. O sea, las mismas cosas que te puedes unir. No había entrado aquí. ¡Qué fino! Esto está increíble, chicos. La verdad que sí, yo le doy 20 de 20. Me parece súper increíble. Y acá, me parece súper genial que miren esto. Podemos que sí, invitar amigos. Aquí nos volvemos a ir a la casa. Aquí nos vamos al Robopsin. O sea, es una cosa épica. Aquí tienes que hacer misiones. Y por los momentos me di cuenta que los bailes están en mantenimiento. Porque cuando yo hice el video estaba... ¡Ah! Estaba súper, súper lagueado. Pero no, está increíble. La verdad que sí. Ven a la Hello Kitty aquí. Y bueno, vamos a ir a la isla. Sí, fuimos a la isla. Sí te mostré. Ah, ya te mostré la Hello Kitty, cierto. La Nala está loca. Y vean esto. Aquí ha entrado otra persona. Vean el robot. Dios mío, hasta el robot tiene el moñasquito de la Hello Kitty. Qué lindura, Nalitos maravillosos. Y bueno, chicos, si te gustó, lo que más me gustó de aquí es que aparezco en el banner de allá, en el banner principal de el juego. Entonces, bueno, si te gusta este juego de PKXD World, vamos a meterlo a nadar. Esto está épico, está rico. Si te gusta este Roblox en PKXD en Roblox, entra porque se llama PKXD World. Yo te lo voy a enseñar porque está increíble. Vean esto, está épico. Y bebé Lucas, sigues disfrazado de lobo. Qué feo que eres. La verdad que das miedo. Miren a Nalita, qué bellazca. Entonces, Nalito maravilloso, si te gustó este videazo, no olvides pegarte un likeazo y suscribirte a este canal. Y seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Y bueno, dime qué te... ¡Ah! ¡Hay un lobo! ¿Qué te apareció este video? Yo me voy a llorar. Él no es mi hijo, es un intruso. Dios mío. Ay, mamita, mamita, Dios mío, me está persiguiendo este lobo. ¡Auxilio!